Sé perfectamente lo que dije. Sé que dije que no iba a hablar de Leyendas Pokémon Arceus hasta la salida del título, pero es que luego resulta que me tengo que poner a hablar de que si el juego se ha filtrado y que ya está piratilla por ahí. Que si tengo que hablar de que Nintendo Switch mejora sus servidores y que Pokémon Leyendas Arceus va a ser el primer juego de Nintendo en aprovechar sus nuevos servidores, luego por lo tanto la calidad online mejora. Y hoy vengo a hablaros precisamente de que ya están saliendo ciertas previews, ciertos comentarios de la prensa, sobre todo en Japón, pero es que mucho más de la prensa, también de cierta parte de la comunidad. Y oye, resulta que al final va a ser que teníamos razón, que este juego es lo que necesitaba Pokémon. Os cuento un poco más porque vais a flipar con que al final no hay que juzgar un libro por la portada. Si quieres pagar hasta un 30% menos en tus tarjetas de PlayStation, Xbox o Nintendo, visita eneva.com o descárgate su app. Está disponible para toda España y Latinoamérica. Si estás cansado de pagar más, recuerda, tus tarjetas más baratas en Eneva. Link en la descripción. Muy buenas a todos, sotaneros. Bienvenidos aquí a Puerta al Sótano. Bienvenidos a un nuevo vídeo, otra vez de Leyendas Pokémon Arceus. Bueno, que no se note que tengo un poquito de hype por el juego, ¿vale? Que no se note en los vídeos. Tema interesante, muy interesante. Ya sabéis todos lo que ha pasado con Leyendas Pokémon Arceus. Ha sido un título que, como bien sabéis, ha sido defenestrado directamente, ¿no? Lo han lanzado por la ventana por tener gráficos de Play 2, que es la frase estándar, como ya sabéis. Si queréis meteros con los gráficos de un juego, la frase estándar es gráficos de Play 2, independientemente de que sean de Play 2, de Play 1 o de Play 7, ¿vale? Es el estándar. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues como digo, están saliendo las primeras previews en Japón, los primeros comentarios de acerca del título, de gente que ya lo tiene en sus manos, de gente que ya lo ha podido jugar, y no solo de la prensa, sino también de cierta gente que lo está jugando, bueno, pues por otros medios, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, está jugándolo por otros medios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ya están apareciendo esos comentarios acerca de qué es lo que propone el juego. Como digo, me centro primero en la prensa, ¿vale? Porque lo otro, sabéis que no me quiero spoilear nada, que no quiero ver nada, que no quiero saber nada, y menos a estos niveles. Pero la prensa, ¿qué es lo que dice la prensa? Que la prensa, oye, pues nos la puede estar colando muchísimo, pero es que resulta que casi todos los medios coinciden en varias cositas. Y es que muchos de estos medios coinciden en que es el juego de Pokémon más inmersivo que han jugado en sus vidas. Yo esto lo interpreto como algo positivo. Luego habrá alguien que me diga, bueno, pero es que sea inmersivo, ¿no? Que bueno, que sí, que resulta que es el juego más inmersivo de Pokémon que hemos jugado en nuestras vidas, muy probablemente, y tenía pinta de que esto iba a ser así. Ellos describen en los diferentes previews que se han podido interpretar en diferentes medios japoneses, describen cómo ese entorno de alguna manera se siente vivo, que es un Breath of the Wild, pero no llega, o sea, obviamente, entendedme, no es Breath of the Wild, pero que se siente un poquito esa sensación de libertad, de tener un entorno vivo, que es la comparación. No es que sea de la calidad de un Breath of the Wild, ni del tamaño, ni muchísimo menos, porque Breath of the Wild solo hay uno, de momento. Y la cosa es, joder, qué ganas de Breath of the Wild. La cosa es que, efectivamente, la comparativa viene al pego. Viene al pego en este caso, ¿no? Porque precisamente lo que propone Pokémon Leyendas Arceus o Leyendas Pokémon Arceus es meterte dentro del mundo Pokémon. Pero meterte dentro del mundo Pokémon no como lo ha hecho Pokémon hasta ahora, sino meterte en ese ecosistema, meterte en esa naturaleza, meterte en un lugar donde los Pokémon están en su entorno habitual. Están en su hogar, están en su tierra, están en su movida, haciendo sus cosas, cosas de Pokémon, pues yo qué sé, lo que harán los Pokémon, deberes de matemáticas, están haciendo sus movidas y nosotros nos metemos en ese entorno. La sensación de ver que ese Pokémon está en su naturaleza, está en su entorno habitual, en su hábitat, y nosotros somos los que interrumpimos, y la reacción de ese Pokémon, dependiendo del Pokémon, es completamente distinta. Claro, el ruido que hagamos, los pasos que demos, las decisiones que tomemos, si queremos intentar cazarle, si queremos intentar combatir, si queremos tal, o sea, dependiendo de todo eso, el Pokémon tomará unas reacciones u otras. Ojo, esto obviamente es un factor clave para que el mundo se sienta vivo, y tened en cuenta que la naturaleza de los juegos de Pokémon, en este caso de Leyendas Arceus, se compone de Pokémon, y los Pokémon tienen su comportamiento independiente dependiendo de cada uno de ellos, del entorno en el que se muevan y de cómo actúes tú frente a ellos. O sea, todo eso le da vida, y efectivamente eso lo que crea es un factor inmersivo. Casi todos los medios están coincidiendo en que el factor inmersivo es el más grande que ha tenido nunca la saga Pokémon, que la sensación de libertad es mucho mayor de lo que pensábamos en un primer momento, y que ojito pestaña, que muy probablemente este es el juego de Pokémon que Pokémon necesita. Bueno, sin el probablemente, eso lo añado yo, es el juego de Pokémon que Pokémon necesita. Es decir, toda la turra que hemos estado dando, así a grandes rasgos, toda la turra que hemos estado dando con los grafiquitos,
que si tiene gráficos de Play 2, que si esto es una mierda, que cómo se atreven, que no sé cuántos, y cuántos vídeos he hecho yo, creo que dos o tres, para hablar exactamente del mismo tema desde diferentes perspectivas, comentarios y demás. Exactamente para decir, al final, un poco lo mismo, que no podemos juzgar un juego por sus gráficos, y menos un Pokémon Leyendas Arceus, que es el primer juego de Pokémon en 15 años que propone algún cambio para la franquicia. Es más, es el primer juego de Pokémon que realmente supone cambios para las bases de la misma. Y no solo eso, sino que es el Pokémon más transgresor desde que la saga existe hace 25 años. Ese es Pokémon Leyendas Arceus. Y hemos sido tan catetos, es así, hemos sido tan catetos de querer enterrar al juego porque gráficamente consideramos que no cumple lo suficiente, que no da la talla. Que puede ser verdad, y seguramente es así, no da la talla, yo considero que no. Que ahora os diré también acerca de su apartado técnico, porque ya he visto cosas y telita, ¿vale? Efectivamente, el juego no da la talla, ¿vale? El juego no da la talla, quiero decir, no da la talla de que esto es un aprobado raspado en gráficos y fuera, ¿sabes? Tienes un 5 y porque me das pena, porque eres Pokémon, ¿sabes? Que si te llegas a llamar Julián, lo mismo te suspendo. Pero te llamas Pokémon, así que has tenido suerte, Julián suspendido. Es genial, ¿vale? Es genial en ese aspecto, sí, muy bien. Todos nos metemos con los gráficos, pero no podemos resumir un juego a cómo se ve gráficamente. Y esto lo he estado diciendo no sé cuántos vídeos y diciendo, joder, es el primer juego que propone cambios, mira estas mecánicas, que si misiones secundarias, que si por fin va a tener una historia, que ojo a la historia, que también me comentan por ahí que está bastante bien y que sorprende bastante. Bueno, todo este tipo de cosas, ¿vale? Todo este tipo de cosas que todos ya hemos hablado un millón de veces y que yo he comentado aquí un millón de veces en el canal. ¿Cómo es posible que seamos, como ya he dicho, tan catetos de quedarnos con el apartado técnico y dejar por tierra todo lo que sí que hace bien Leyendas Arceus o todo lo que propone un cambio, funcione o no al final? Que yo creo que es lo que hay que hacer, funcione o no. Yo creo que los cambios tienen que aparecer de una vez en Pokémon. Y este juego, precisamente, es lo que hace, poner esos cambios. ¿Cómo hemos podido ser tan catetos? Bueno, pues ahora por catetos, muchos nos vamos a tener que comer nuestras palabras. Ojo pestaña, incluso yo, porque yo dije, no, este juego, que todavía es pronto para hablar, igual me tengo que tragar mis palabras de cuando me estoy tragando mis palabras ahora, esto puede ser, ¿eh? Pero yo lo dije tal cual, yo dije, Leyendas Pokémon Arceus, a mí me parece que va a ser un juego notable, notable bajo, me acuerdo que dije, que va a estar rondando el 7 y algo, vale, pues ahora estoy convencido que seguramente yo también me equivoqué, subestimé al título, y tiene pinta de que Leyendas Pokémon Arceus se va a ir bastante más para arriba, bastante más, 8, entre 8 y 9. Tiene toda la pinta, no lo sé. Que al final, como digo, a mí esto de las notas me da igual, porque a mí un juego pues es lo que yo lo valore, lo que yo lo disfrute, para mí eso es lo que vale de un videojuego, no es lo que me diga, no es que esta página le ha dado un 9, por lo tanto es genial. Pues no, a mí eso me da igual. Pero sí, ¿vale? Yo sí que estaba haciendo alusión a lo que iba a pasar a nivel general y a nivel prensa con un juego como Leyendas Pokémon Arceus. Dije, esto va a tener un 7 y pico, va a tener como mucho un 7 y medio, como mucho un 8. Vale, pues yo creo que me quedé corto, porque lo que se está comentando ya de parte de los medios, de parte de la gente que lo tiene en las manos, de parte de gente que lo está jugando, es que es la gran sorpresa de Pokémon, es que es lo que Pokémon necesitaba. Y hemos quedado como idiotas. No, es que vaya mierda porque pongo los gráficos, no sé cuántos. Ok, ¿y qué es lo que ha pasado cuando el juego ha estado en las manos de la gente? Hostia, es que esto es lo que Pokémon necesitaba. Es que lo que propone es justo eso. Historia con sorpresas. Yo no sé cuáles, ¿vale? Ya lo iremos viendo, supongo. Vamos a tener un gameplay que por fin propone cambios. Por cierto, de hecho, he estado viendo cositas. Esto de poder, mientras los Pokémon están combatiendo, que a ti los ataques te puedan afectar como entrenador, que estás ahí físico en el entorno y que no seas un ente al que no le afecta absolutamente nada lo que hagan entre los Pokémon. Estás ahí, aparte de eso, te puedes mover libremente mientras das comandos a tu Pokémon. El entorno es algo que influye directamente. Sabéis que tenemos nuevas mecánicas dentro del combate, que si los ataques fuertes, los ataques rápidos y demás. O sea, todo esto es que es lo que Pokémon necesita. Ese entorno vivo. Un entorno donde podamos movernos libremente en el entorno, en el hábitat de los Pokémon. Que nuestras acciones repercutan en el comportamiento de los Pokémon. Si se dan cuenta de que estamos ahí agachados, nos estamos intentando observar, les estamos intentando cazar, queremos combatir contra ellos, les estamos intentando engañar con vallas. O sea, nosotros como entrenador, como personaje, que ya no es simplemente el pavo ese que está ahí random y sirve para lanzar una Pokéball y ya está, sino que somos un personaje que está dentro del universo Pokémon y que los Pokémon se comportan en consecuencia de nuestros actos y del entorno. Que es que eso es lo que necesita el juego. Eso es lo que necesita la franquicia. Bueno, no sé si es lo que en realidad, pero creo que sí que es lo que todos los que llevamos toda la vida jugando a Pokémon, como es mi caso, lo que queríamos ver. Es que es lo que queríamos ver. O sea, quiero decir, si nosotros en su día flipamos con Pokémon Snap, ¿qué es esto? Pero solo haciendo fotos sobre un rail,
Tú imagínate si pudiésemos estar en ese entorno, movernos, la sensación que, por cierto, también describen, no solo de ir andando por el entorno, sino de ir en las diferentes monturas, ya sea terrestre, acuática o aérea. La sensación que eso transmite, que también me han dicho que esto es, he estado leyendo también, me han dicho, me han comentado y de todo, porque es que me está llegando de todos los lados, me está llegando información de todos los lados. Y claro, es que flipas que te digan este tipo de cosas y que al final el sabor que te deja esto es mucho mejor de lo que se estaba esperando, mucho mejor. Y técnicamente, sí, es un juego triste, técnicamente tiene muchas cositas. Que sí popping, que sí... Bueno, popping mezclado con nieblas muy random. Bueno, cosas técnicas que dices tú ahí. Pero artísticamente luego tiene momentos el juego que, por lo que me han comentado también, se ve bellísimo. Así que si os ponéis a leer cualquiera de los diferentes previews que han ido saliendo, que están saliendo ya y que van a seguir saliendo durante estos días, o que el análisis lo esperamos ya en los diferentes medios para dentro de 2 o 3 días, pues podemos asumir que efectivamente la sorpresa va a ser bastante grande. Como digo, puede que me esté equivocando y que al final pues me lleve un chasco y acabe siendo un juego de 6. Pero tengo por ahí, pues no sé, tengo un ojo clínico que me dice que no, que este el ojo biónico que no distingue FPS, pero distingue en análisis. Me da la sensación de que sí, de que va a ser un título que va a estar rondando notas más altas. Pero, como digo, a mí eso me da igual. O sea, si luego el juego tiene un 6 o un 10, a mí eso no me va a influir, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es ir a disfrutar del juego, jugarlo aquí con vosotros, probarlo aquí con vosotros, comentarlo aquí con vosotros, jugarlo en directo y este tipo de cosas, a ver qué tal, y ya está. Y a disfrutar. Pero básicamente hago este vídeo para un motivo, para una cosa muy simple, es para decir lo que era obvio desde un primer momento, y es que no podemos juzgar a un videojuego por sus gráficos y echar por tierra todo lo demás. Que ya cada uno, por supuesto, es dueño de decidir si esto es determinante para elegir el juego, para comprárselo o no, ¿vale? Pues cada uno con sus movidas, obviamente. Si tú determinas que esos gráficos no vale la pena pagar por esos gráficos, bueno, pues ya está, pues tú estás en tu derecho de elegir que eso es así, pero tirar por tierra el trabajo y decir, no, este Pokémon va a ser una mierda porque mira qué gráficos, no te lo compres, esto es basura, si lo defiendes eres imbécil. No, yo no estoy defendiendo los gráficos, estoy defendiendo que hay cambios. ¡Es que estás defendiendo los gráficos! Que es así, ¿no? Que es lo que te encuentras. Dices tú, bueno, pues vale, estoy defendiendo los gráficos, perdóname, pero es que me he equivocado. Ya cierras conversación porque si no, les da un algo y petan. Es estúpido lo que ha pasado. No es el primer juego al que le pasa. Es que a Breath of the Wild le pasó esto. Que esto lo comenté en otro vídeo. A Breath of the Wild le pasó esto. Es que tiene gráficos de Play 2. Es que mira la niebla. Es que los no sé cuántos. Es que no sé qué. Los FPS. Luego sale el juego y ¿qué pasa con el juego? ¡Pum! El mejor juego de la historia. O casi. Ahí está. Dices tú, bueno, pues algo ha pasado aquí, ¿no? Pues eso es lo que va, no al mismo nivel, ni muchísimo menos, pero es que estábamos hablando de la mayor mierda de la historia, porque poco más y lo mencionan así en redes, a Pokémon Leyendas Arceus, y vamos a estar no solo ante el que no va a ser la mayor mierda de la historia, sino el que probablemente es el juego más transgresor y más importante en la franquicia, desde que la franquicia amanece en su día con Pokémon Azul y Verde. Rojo y Verde, perdón. O sea, es que es en Japón. Es que es así. Es que es así, es lo triste, ¿no? Que nos hayamos centrado en graficotes. ¿No tiene graficotes? ¡Caca! Pues ya está, pues no sé, ¿ok? De todas formas, vamos a esperarnos a que salga, ¿vale? Yo, por supuesto, ya cuando salga, pues comentaré alguna cosita. Cuando salga lo traeré, como ya sabéis, y todo este tipo de cosas. Pero ya está, vamos a esperar por lo menos a que salga y ya veremos. De momento tiene toda la pinta de que nos hemos colado con ciertos comentarios. Yo incluido, ya lo he dicho. Así que bueno, pues si hay que rectificar, se rectifica, y si hay que confirmar, se confirma. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Disfrutad de los videojuegos, que es lo que hay que hacer. Yo voy a disfrutar mucho de Pokémon. Y ya está, no hay más. Así que, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Dadle dislike si no os ha gustado, ya está a la vista. Chaito.